fotografía hace poco tiempo que asumí, desde el 23 de marzo de este año, y yo ya venía hacia algunos años trabajando como dirigente de la Unión Argentina de Rugby, así que no me resultaba nada nuevo. Hoy la UAR tiene una estructura profesional bastante importante que hemos ido construyendo para poder acompañar el desarrollo de nuestro plan estratégico, y en ese soporte de profesionales hubiera sido posible. Así que nos encontramos con una UAR que está muy sólidamente organizada, está también muy ordenada desde lo administrativo, con un trabajo que viene haciendo desde hace años Carlos Barbieri, nuestro tesorero, y acompañado por toda la conducción del Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby de todos los años. Así que con una estructura trabajando muy fuertemente en el crecimiento, en el desarrollo, así que estamos realmente muy bien, muy contentos. La Unión del Rugby del Nordeste es realmente un ejemplo para nosotros, porque es una de las pocas uniones que reúne a más de una provincia y ha demostrado una madurez dirigencial muy importante, trabajando en conjunto, ocupándose no solamente de los temas de la alta competencia, sino también del desarrollo, cosa que es muy importante en nuestro país y muy importante para esta región, el trabajo que está haciendo en cada uno de los rincones de las provincias de Chaco y Corrientes. Y también como unión cabecera de la región del NEA, creo que está haciendo un proceso de conducción muy bueno, contribuyendo mucho con el crecimiento de Formosa y con el crecimiento de Misiones también. Así que estamos muy contentos, trabajamos muy codo a codo, tanto con el presidente de la Unión, Romero, como con Carlos Barbieri, que está de tesoro de la Unión Argentina de Rugby. No, nosotros, cuando un jugador desea emigrar, son pocas las posibilidades que tenemos para contenerlo, para retenerlo, porque a veces para ciertos jugadores que están en un muy buen nivel, las ofertas económicas son para nosotros inalcanzables, no podríamos igualarlas. No estamos dispuestos a poner en riesgo las finanzas de la Unión Argentina de Rugby para pagar un salario o un contrato millonario que no lo podemos pagar. Nosotros tenemos una realidad y a esa realidad nos ajustamos. Dentro de eso, tratamos de tener el mejor equipo posible para los Jaguares, dentro de nuestras posibilidades. Hacemos un gran esfuerzo y vamos a seguir en esa línea. Ahora, cuando haya jugadores que vengan con ofertas inalcanzables, como nos ha pasado en un par de casos, bueno, no tenemos más opciones que dejarlos ir, ¿no?